Eravamo me está gustando mucho, creo que es un momento que no tenemos habitualmente para poder comunicarnos con el resto de la compañía. Creo que es un paso de verdad hacia el One Team, que tanto se habla y que por ahora es una de las pocas acciones que puedo tocar desde el punto de vista de producto, y creo que están tocando temas muy relevantes, pero bueno, que te voy a decir si he presentado yo, así que espero que los demás estén de acuerdo conmigo. Pues muy interesante, no solo por lo que nos están contando, que es bastante relevante para nuestro día a día, sino también por las conversaciones que están surgiendo entre compañeros y durante las mismas presentaciones, donde estamos haciendo challenges muy válidos de alguna de las cosas que se plantean. Y yo creo que nos ayuda para conocernos entre nosotros y también para poder llevarnos alguna de las cosas que están hablando aquí a conversaciones fuera, que al final nos va a ayudar a hacer mejores productos y a servir mejor al usuario. La comunidad de producto podamos, a través de charlas, de preguntas, de dinámicas, aprender los unos de los otros, también gente de fuera, para cubrir estas necesidades. Entonces, el punto número uno es el aprendizaje, es muy importante. Me ha encantado, una iniciativa muy, muy interesante, muy buena, un buen momento para hacer networking con compañeros que no tenemos el alcance todos los días para ver, hablar. Y las temáticas también muy interesantes, muy relacionadas con en lo que trabajamos a nivel de equipo, de producto durante los días. También la parte del quiz ha sido bastante interesante para ver las divergencias que tenemos en algunos de los topics que tratamos todos los días. Así que enhorabuena, muy bien organizado, hace falta solo repetirlo.